Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This lesson is 50 advanced intermediate. So we're in Spanish. 50. Yeah. And it is a suggestion from Andrew Smart. Hola, Hola Andrew. Nice surname. Yeah, nice. Yeah. Nice to have that good affirmation. Yeah. Who are you? Andrew Smart. Andrew Smart. Okay. And Andrew has asked us. He asked for something, and I've changed it a little bit because I think it might be fun. Andrew's aware that Cynthia and I are not great fans of football. Okay? Oh. And we're not, are we? No, no, no. No. Unless I just, you've changed. Yeah. No, no, no. I'm just thinking about what's okay. Coming. And he said that it would be interesting to see the differences between the passion of a Spanish person talking about sport and the passion of an English person talking about sport. Okay? I'm not going to do it justice. Nor am to Spanish okay. people. But look, so why don't we call my dad next time? No, my dad. No. Ya, Lorenzo. Tienes que ver lo que vamos a hacer, Cynthia. Okay. Okay. So what we're going to do is this. We know nothing about football. I know. All right, we know there's a ball and some goals and everything. And people, and some people. In Spanish, I know nothing. In Spanish, I know nothing about football. I don't watch football. I don't talk about football. It doesn't interest me. We don't watch anything. That's so, no, and Cynthia is pretty much behind me on that. So, what we're going to do, following Andrew's suggestion, is Cynthia and I are going, we're going to have a chat, but we're going to comment. We're going to do the commentary on two very big football matches for like 30 seconds, a minute. Cynthia's going to be the commentator in Spanish, and I'm going to be the commentator, and we're going to show you how badly we do it. How am I going to be the commentator? You're going to commentate, you're going to watch football, you and you're going to comment. You watch how I'm going to comment that. It's going to be hilarious. You're Spanish. Go for it. I'm going to do it, and I know nothing. Okay, entonces, nos vemos en la segunda parte. Venga, pon el vídeo, ¿dónde está el vídeo? Vale. Ok, Cynthia. Yo voy primero, ¿vale? Porque... Ay, no, yo primero. No, yo. Porque tengo... Vas a hacer un trabajo fenomenal. No, yo tengo... Que no, tengo vergüenza. Y cuando me vea, voy a tener vergüenza ajena de mí misma, ¿vale? Vergüenza pura. Porque se me da mal, pero me voy a reír. Sí, claro. Mira, es que es como... Ya, he cantado los Backstreet Boys. Sí. ¿Cómo me puede he hecho ser? El imbécil. Entonces, lo que voy a poner el vídeo, ¿vale? Voy a poner el vídeo y luego vamos a hacer el comentario, ¿no? Vais a flipar. Me van a contratar para hacer ahora los. Sí, sí, te van a llamar. Cynthia, por tienes, favor, que, tienes que venir al estadio a hacer eso otra vez. Vale, sí. Entonces. Primero, el primer partido que tenemos, ya yo sé la palabra partido, partido por ejemplo, partido, es el Liverpool entre Atlético Madrid 2020. Atlético de Madrid, vale. Atlético de Madrid, es que ponía Atlético Madrid, pero de, ¿no? Okay. Atlético de Madrid, que yo sepa, vamos. ¿Qué es lo que...? Vale, Cynthia, tú primero, ¿vale? Tú vas a... No, yo. Es que tengo tanto miedo que quiero que se acabe. Vale, entonces, vamos a escuchar a Gordon haciendo el comentario sobre este partido. Van a tener el vídeo ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras tú hablas, ellos tienen el vídeo. Sí, sí, voy a ponernos en la esquina. A esquina, como ¿sabes? Andrew Smart, muy mal. Estamos cagando en tus muertos. Vale, ok. Primero, Liverpool, Atlético de Madrid 2020 con Gordon. Bueno, entonces los jugadores ya están lamiéndose los labios y este hombre de barba, los dos hombres de barba, qué casualidad, ya empiezan, ya están pegando. Ya metido un gol. Ya, ha conseguido un gol y otro hombre de barba. Hay muchas barbas en este juego. Y mira, están ya. Mira, el de amarillo intenta. Sí, ya lo ha conseguido. No sé qué intentaba, pero lo ha conseguido. Y luego hay mucho movimiento. Y. ¡Gol! ¡Gol!
mejor ya, mira, te haces daño, haciendo eso. Y luego, sí, otra vez, qué gol más fantástico. Nunca he visto un gol tan bueno. Y están, otra vez están jugando. Muy bien. Y bueno, ya, ha salido ya. Ese hombre con la barba, otra vez. ¿Cuál es cuál? Yo qué sé. Yo qué sé, el hombre de negro está ¡puf! Ya, qué bien, qué bien. Noto que casi todos los jugadores tienen barba, entonces es algo aerodinámico. Está de, ¿no? Mira, y él, otro hombre, mira, el entrenador, sí, todo el mundo. Entonces, muy bien, chicos. Muy bien, Gordon, vale. Fatal, pero vale. Entonces, ese ha sido mi intento. Me he fijado más en las barbas que en el fútbol. La verdad, sí. Un poco fashion, ¿no? Más me que... parecía un poco extraño que todos tuvieran una barba, Cintia. La verdad, sí. Que no parece normal. Y, pero, vale. Creo que no he usado en ningún momento una palabra... Una palabrota. No, no. Un tecnicismo, una... ¿no? Sí. Bueno... Pelota, sí, creo que sí, he dicho pelota y hombre, ¿vale? Y barba se ha repetido. Vale, ahora, bueno, ya vais a ver algo mejor. Otro nivel que comentario. Que fatal. Pero... Otro nivel, ¿vale? Ahora... Pero nivel por debajo. Sí, he dicho otro nivel. No, no superior. Ellos pueden decidir en qué nivel caes, ¿vale? Ahora... Cintia tiene Juventus, ¿se dice Juventus? Juventus. Contra Atlético de Madrid, otra vez. Joder, con Atlético. Ponme el Madrid, que por lo menos lo identifico. Es que no sé, Atlético es rojo, pero no sé que el Juventus, no tengo ni idea, por Dios. Qué no, no pasa nada. Entonces, yo voy a poner el vídeo y Cintia va a empezar y os va a encantar, seguro. Muy bien, pues empezamos el partido, ya ha empezado el partido y le pegan al balón y los de blanco van corriendo y casi que se le meten con... ¡Atrás, John! ¡Y gol, 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 gol! ¡Vamos, venga, que sí! ¡Ha metido un gol! ¡Vamos! No sé quién es, el de Juventus ese. Muy bien, perfecto, ha metido un gol al portero, al fosforito. ¡Bien, el Ronaldinho! ¿Ese es Ronaldo? No sé quién es ese, el Ronaldo. Está muy contento. ¡Ay, falta! No falta, que faltaba tiempo. Bueno, pues seguimos con el balón. Vamos a celebrar otra vez el gol que han metido los de blanco y negro. Vamos a ver la repetición. Ahí se ve claramente cómo ha fallado el gol y no lo ha metido. Ahí vemos la repetición en cámara lenta. Se ve el balón con nuestra cosa esta de 3D, lo que sea. Y lo estaba celebrando Ronaldo ahí cabreado. Y seguimos con el partido de fútbol. Ahora está otra vez el de blanco. Que se acerca sospechosamente, se cae y es una falta. No se sabe si es una falta, vamos a ver si es falta o no es falta. Entonces viene el árbitro y dice que pita un penalti de esto, un penalti. Vamos y mete gol a Trayón otra vez. Y a celebrarlo y han ganado los de blanco y negro, que será no sé qué Juventus, ni idea, el Atlético, no lo sé. Muy bien, ya está, ¿no? Y no hemos visto jugar al otro equipo. La afición está muy cabreada, como se puede ver, casi llorando. Uno ahí tirándose por el suelo. Como era de esperar. El nivel de Cintia mucho mejor, ¿no? Hablaba rápidamente y bueno, y así decías, habla, ¿no? Decías unas palabras claves, ¿eh? Como, sí, por ejemplo, como los de blanco. Los de blanco y los negro. De azul, los de blanco y negro y los de azul. Ni siquiera sé si ese es Ronaldo, o Roberto Carlos, o Ronaldinho, o yo qué sé quién es ese. ¿Quién es? ¿Ronaldinho? Yo qué sé. ¿O Ronaldo? ¿Son personas distintas? Sí, ¿no? Yo qué sé. Ah, pues no sé ahora ya. No sé, me haces dudar. Sí, ¿no? Son dos. No sé, no tengo ni idea, chicos. O algo. O Roberto Carlos, o yo qué sé, no sé quién es ese. Parece brasileño. Ah. Uh-huh. O portugués. Ajá. Uh-huh. No sé. Uh-huh. Ahí lo dejo. ¿Y ¿dónde juega el equipo Juventus? ¿Este qué país? Grecia. Que no sé. ¿Es español Juventus? No sé. Lo voy a buscar. Te lo juro, mi padre me va a matar.
Mi padre va a decir, pero ¿cómo vas a decir que no sé qué? Si este es claramente de... A ver, ¿te puedo decir dónde es el Atlético de Madrid? Pues eso. Yo creo que mi hijo de 4 años podría... Creo que el Juventus es español, ¿eh? Sí. ¿Pero por qué dice Juventus y no Juventus? Porque será... A ver, espérate. De Turín. ¿Turín? Vale. Espérate. Es uruguayo. ¡Ah! Pues ni idea, eso. Vamos. Pone Juventus Club Social y Deportivo Privado Uruguayo. 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 Ah. Pues mira, ni idea, ¿ves? Pensaba que era español. Obviamente he oído hablar español y he dicho español. Ni idea. Pero es que de fútbol no tengo ni idea. De deportes en general no tengo ni idea. No. Y la gente a veces me ni dice, idea. ¿Tú eres inglés? Yo sí. ¿Y no te gusta el fútbol? Yo no. Y me miran con la cara de... Ya. Traidor. Ya, como... Tú no eres inglés. Te escupen, ¿no? Al pasar. Sí. Y no bebes pintas. Tampoco. ¿Qué más, Gordon? No sales a tomar bebidas a las 6 de la tarde. Claro. Al bar. No. Al pub. No. Yo no sé si siguen haciendo eso en Inglaterra, si siguen saliendo a las 7. A las 7, típicamente a las 7 hasta las 11. Y luego fish and chips. Oh, kebab. No, kebab. Kebab. No. Fish and chips, no. Kebab. Fish and chips, kebab, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, si tú eres, ¿sabes? Un fanático de. ¿Sabes quién lo haría muy bien? ¿Quién? Un americano. Un americano comentando. Jo, es que lo haría. Es que todo lo que sea comentar. Sí. El papel se lo doy a un americano contratado. Es cierto. Sí. Entonces, Andrew. Andrew. Muchas gracias por esa sugerencia. Gracias. Bueno, te damos las gracias, pero a la ligera, ¿no? Ya la gente ya sabe algo más de nuestra capacidad en cuanto a los deportes. Y he aprendido que el Juventus es de Uruguay. Ah, sí. ¿Ves? Ajá. Y es de color blanco y negro. Ah, no eran de Atlético de Madrid, ¿no? Ah, pero puede ser. Pues podría ser blanco y negro o puede ser azul. Nunca lo vamos a saber, la verdad. Tampoco lo vamos a buscar, la verdad. No, hombre, blanco es el del Real Madrid, eso sí lo sé. Sí, pero no. Pero Atlético de Madrid blanco... No sé. Atlético de Madrid es blanco y negro. ¿Sí? Como, o sea, blanco y negro, rojo y negro. Ah, es que cambian de color. Rojo y blanco. Cambian de color todo el rato, Cintia. Depende del día. Es que tienen que cambiar los anuncios que llevan, ¿no? Claro. Sí. Hombre, depende con quién jueguen, ¿no? Si juega uno de blanco con otro de blanco... Problema. Pues... Problema. Es fácil para mí porque digo, el de blanco... el de blanco, sí. Pero para el que comente, como no vea el nombre... Y antes de terminar, Cintia, otra vez podemos escuchar esa alusión de go, 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 go. ¡Gol, go, 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 go! ¡Gol! ¡Gol de... Atlético de Madrid! ¡No, gol de Ronaldo! Ah, por ejemplo. De Atlético de Madrid. Vale, chicos, entonces... Muy mal, eso es no, todo. Más, no más de este estilo, porque no tenemos ni idea, y es cachondeo. Y no más de cantar tampoco, porque... Ah. A mí me gustaría... Bueno, pues hacer... más de cantar para Gordon y sí. Para mí, no sé, algo... No sé, cualquier cosa que no sea cantar, ni fútbol, ni deportes. Ni fútbol, ni deportes, ¿no? Algo más al lado espiritual, ¿no? Sí, hacia hablar de animales... Animales, espiritual, sí. Cintia podría hablar... Claro, algo... En todos los niveles de animales, claro. Principiantes, avanzados... ¿Quién quiere saber de animales? Vale, chicos, before we go, a word from our sponsor. For those of you who like... Exactly. You can't see. Yeah. For those of you who like a good read, okay, we have a bilingual book. Now, this is called The Road to Morocco. It's the first book of
four. Road to Morocco, Road to Mexico, Road to England, Road to Spain. Yeah, four. And this book is basically the first stage of the journey that led us to Spain. It's me, really. I went to Morocco. And so this is the story of my experiences in Morocco. Cynthia has translated the book into Spanish and done a very good job. That was a tough job, wasn't it? It was tough. Okay, so this is a bilingual book. So basically what we've got is we've got the English on one side of the page and the Spanish on the other. In terms of level, because some people were asking about the level, this book is written in Spanish, not dumbed down, if you know what I mean. So basically it's the same as basically buying. I had to translate English to normal Spanish. English book to Spanish. So it's written like any novel that you might read. Intermediate and above, yeah? Yeah. Okay, so there you are. But obviously because it's got the English, then you can, if you're not sure about what that structure is, then you can look at the English. Or you can read the English first, then read the Spanish, or you can read the Spanish first and then read the English. So there you are. That's available on Amazon if you fancy having a good read, and it's just a fun book. Yeah. It's a laugh. It's a laugh, that's true. Yeah. Entonces. It was a laugh translating it. Yeah, you were in stitches. Cynthia was in stitches, yeah. No, I really enjoyed it. It was really good. However, some things were difficult to translate. So I did my very best. Yeah. My jokes, for example. Remember the English jokes are always play on words, and that's very difficult to translate into Spanish. Yeah. Yeah, but you've done a great job. Thank you. I think it came out very nicely. Entonces, eso es todo, chicos. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.